Buenas noches, chicos, y bueno, vamos a hablar de Vinicius Junior. Vamos a hablar de Vinicius Junior porque ahora mismo creo que estamos ante la explosión de un gran futbolista. Ante la irrupción de un futbolista que tenía muy buena pinta, mucho potencial, unas condiciones muy buenas, pero que no acababa de dar ese salto de calidad. Y que ahora por fin parece que Vinicius Junior está dando ese salto y está llegando a un nivel muy bueno. La pregunta es, ¿cuál es el techo de Vinicius Junior? ¿A dónde puede llegar Vinicius? Vamos a ello. Bien, os lo decía, vamos a hablar de Vinicius Junior, vamos a hablar de la temporada que está haciendo el futbolista brasileño. Porque lógicamente Vinicius ha sido, yo creo que víctima de muchos memes, de muchas burlas y de algo que, bueno, podéis buscar en mis vídeos, siempre he estado totalmente en contra. Creo que meterse con Vinicius era completamente gratis, yo creo que se tomó con el jugador porque, bueno, es verdad que no definía bien y tal. Y bueno, empezaron una especie de memes, etcétera, y a burlarse de un chaval que hay que recordar que es muy joven, que llegó muy joven a la Liga Española. Y hombre, que tantas burlas, sinceramente, no tienen ningún tipo de sentido. Yo siempre he defendido que Vinicius Junior tenía unas condiciones muy buenas, pero lógicamente había cosas que pulir. Y esto creo que lo puede decir cualquiera. Vinicius tenía cosas que pulir, muchas, pero sus condiciones eran buenas. Era rápido, tenía desborde, ponía muchísima actitud, muchísimas ganas, algo que es necesario, es un gran profesional. Bueno, pues ya tiene cosas donde tú puedes decir, cuidado, que este futbolista, si le pulen bien las cosas, puede ser un gran jugador. Yo siempre he dicho lo mismo. A mí, como futbolista, me gusta más Rodrigo Gómez que Vinicius Junior. ¿Por qué me gustaba más? Digo, me gustaba y ahora os argumento por qué. Porque los dos me parecen muy buenos, pero creo que tiene más velocidad, eso sí, Vinicius, que Rodrigo, y más desborde. Pero Rodrigo tenía algo que a Vinicius le faltaba, y es esa calma, esa pausa que mete en los últimos metros. Levantar la cabeza, mirar la mejor opción y tomar una buena toma de decisiones. Al final, un futbolista, para llegar a nivel top, para ser uno de los mejores, tienes que ser efectivo en los últimos metros. Solamente hay que ver los mejores futbolistas del mundo. Son efectivos, determinantes en los últimos metros. Es donde tú tienes que facturar. Y más Vinicius Junior, que es atacante, tiene que tomar eso, una buena toma de decisión. Y Vinicius no lo hacía. Metía velocidad, desbordaba, se iba de uno, de dos, pero en los últimos metros se le hacía de noche. Se le cerraba la persiana. ¿Por qué? Porque o no definía bien, se ponía nervioso, estaba solo, no sabía qué hacer delante del portero, la lanzaba alta, el pase sin mirar, es decir, hacía cosas que, claro, estropeaba toda la jugada. Y lógicamente, un jugador, por mucho desborde que tenga y tal, si no toma buenas decisiones en los últimos metros, no va a alcanzar llegar a ser un futbolista top. Es imposible. Es imposible. Pero eso lo ha mejorado. Por ejemplo, eso lo tenía Rodrigo Góes. Sí que es cierto que Rodrigo Góes se ha atascado un poco, pero yo creo que es por el tema de lesiones, etc. No ha tenido suerte Rodrigo Góes. Pero sigo pensando que es un futbolista que tiene ahí el Real Madrid, que es muy bueno. Que es muy bueno también. Y que debería explotar también. Pero claro, no todos lo hacen. Pero Vinicius sí que parece que lo está haciendo. Y no es una casualidad. Vinicius Junior lo que ha tenido que hacer es entrenar mucho, entrenar, entrenar y entrenar más todavía su definición, que era su punto débil. Si había un punto débil de Vinicius Junior, era la definición. Pero no solamente el meter goles. Porque no es todo goles y goles y goles. No, es un extremo. Al final, Vinicius Junior no está para marcar 85 goles. No es un goleador. Está bien que marque goles y tal, por supuesto, pero no es un goleador. O sea, no es su papel. No es su rol en el equipo. ¿Tiene que aportar goles? Por supuesto que sí. Está bien, es un extremo, es un atacante. Pero sobre todo, Vinicius Junior está para romper defensas, para romper líneas y para meter ese desborde y esa velocidad que hace falta y luego centrar y dar buenos pases para dejar en buena posición al delantero, que en este caso sería Karim Benzema. Para eso es un extremo, siempre. Y por supuesto, aportando goles, ¿no? Vale. Pero Vinicius Junior ha mejorado en eso, en la definición y en la toma de decisiones en los últimos metros. No se pone tan nervioso. Se va de uno, de dos, y levanta la cabeza y mira y mete la pausa suficiente como para pensar que es la mejor opción. Y eso lo ha mejorado él.
Y eso lo ha ido puliendo él. Y creo que eso hay que dárselo. Y eso hay que aplaudirlo. A mí como culé, lógicamente, me da rabia que Vinicius Junior esté teniendo este nivel. Porque va para futbolista muy bueno. Yo no sé si va a ser un Balón de Oro, yo no sé si va a ser un jugador top mundial, no lo sé. Esto no se sabe, pero que a día de hoy Vinicius Junior está siendo uno de los futbolistas más en forma del mundo, sí. Está en una forma espectacular. ¿Que creo que tiene todas las condiciones para ser un gran futbolista? Sí. Luego ya se verá si es uno de los mejores o no. Eso, repito, es muy pronto y el tiempo dirá. Pero que estamos viendo una evolución gigante de Vinicius, sí. ¿Estamos viendo una evolución increíble? Por supuesto. ¿Que este año ha dado un salto de calidad enorme? También. ¿Tiene algo que ver Ancelotti? Tiene algo que ver Ancelotti. La confianza que le daba Zidane no es la misma que la que le da Ancelotti. No es la misma. Ancelotti confía en él, le da un rol diferente y el equipo juega de cierta manera que a Vinicius le viene muy bien. Y claro, ¿qué pasa? Cuando tú entras en una buena dinámica, el futbolista adquiere más confianza. Entra en una dinámica muy positiva porque le van saliendo las cosas. Y es lo que le está pasando a Vinicius Junior, que se atreve, que tiene confianza en su fútbol. Y bueno, los datos hablan por sí solos. Si no me equivoco, 14 partidos, 9 goles, 5 asistencias y 2 penaltis provocados. Vinicius Junior genera un gol cada 68 minutos. Esto es a lo que me refiero con ser efectivo y con facturar. Un atacante tiene que ser decisivo. Y esto se llama ser decisivo. Un gol, o sea, factura un gol, genera un gol cada 68 minutos. Esto es lo que un equipo necesita cuando fichas a cualquier futbolista. Que tus hombres de arriba sean efectivos y que generen goles. Vinicius está en un momento increíble en ese sentido. En asistencias, porque mira, porque observa, porque tiene la pausa suficiente, no se pone tan nervioso de cara a portería, 5 asistencias y 9 goles. Y definiendo muy bien. Ayer el primer gol es con la zurda, define de manera increíble. Y el segundo, una picadita, es decir, está marcando encima goles muy buenos. Muy buenos. ¿Cuál es el techo de Vinicius Junior? No se sabe, yo no lo sé, desde luego, estamos hablando de un futbolista de solo 21 años, o sea, es muy joven, tiene todo el futuro por delante, tiene todas las condiciones, tiene todas las características para convertirse en un gran futbolista, pero el tiempo dirá si se convierte en un top o no. Ya se verá, pero desde luego, que el Madrid tiene una joya, yo creo que no hay ninguna duda, que creo que no hay ningún madridista que hoy en día haría un cambio Vinicius por Mbappé. Eso creo que lo dice todo, es decir, que estoy seguro que alguna encuesta cambiaríais a Vinicius Junior por Mbappé y por mucho que los madridistas quieran a Mbappé, no lo harían, y normal, y con toda la razón del mundo. Y con toda la razón del mundo. Y otra cosa que tiene muy buena Vinicius Junior, creo que es un gran profesional que trabaja mucho y su actitud es impecable. Y esto al final es importante. Si quieres ser un número uno tienes que estar predispuesto a aprender, aprender, aprender y a seguir mejorando. Y fue lo que ha hecho Vinicius Junior, porque estoy seguro que todo esto que estamos viendo ahora es fruto de un trabajo duro y de un sacrificio de quedarse más horas a entrenar, a disparar, etc. Estoy convencido de ello. Por lo cual, bueno, tenía que hacer este vídeo. Sinceramente, Vinicius Junior está en un momento que mete miedo, está en un momento espectacular. Vamos a ver hasta dónde llega, sinceramente. Como culé, bueno, pues espero que esto suceda igual con Ansu Fati, con los jóvenes que tenemos ahí. Alguno tendrá que explotar, alguno tendrá que llegar a un nivel alto. El tema de Vinicius, vamos a ver si es una casualidad, si ahora mismo hace una buena temporada pero luego viene más abajo. El tiempo dirá, repito, siempre el tiempo quita o da la razón. Lo que está claro que a día de hoy Vinicius Junior está en un momento espectacular y yo creo que estamos viendo una evolución muy grande. Y que estamos ante la explosión de un jugador que puede ser imprescindible en el Madrid, que creo que ya lo es. O sea, yo creo que hay pocos jugadores titulares indiscutibles en el Madrid y uno de ellos es Vinicius Junior. Pero bueno, ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo veis el tema de Vinicius Junior? ¿Cómo veis este cambio que ha pegado? ¿Cómo veis esta evolución que está dando Vinicius Junior? ¿Crees que Vinicius Junior va a llegar a ser un futbolista top mundial? ¿Crees que puede aspirar a ser nivel Balón de Oro? ¿Crees que no? ¿Que no es para tanto? ¿Que será un extremo muy bueno, pero que no llegará a tanto?
¿Cómo veis este cambio de Vinicius Junior? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios qué opináis vosotros, un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.